Rosita, mi nieta, siempre quiere ayudarme. Es muy inquieta. Yo siempre quise tener una nieta y se me hizo. Además resultó ser bien chula, juguetona y cariñosa. Me acompaña a todas partes y me ayuda en todo lo que puede. Entre mi hija y yo, la cuidamos para que esté bien sanita. Nunca me imaginé lo que sería criar a mi nieta. Desde que nació, he estado muy cerca de ella. He aprendido a cuidarla, a estar al pendiente de lo que necesita. Yo ya soy un viejo, pero esta niña, con su cariño, me ha dado la fuerza que necesito. Con ella, me di cuenta de que los niños son un tesoro que uno tiene que cuidar mucho para que cuando crezcan, sean personas de bien. El crecimiento sano de los niños depende en gran medida del tipo de cuidados y atenciones que les proporcionen los adultos desde antes del nacimiento y durante los primeros años de vida. El crecimiento de un niño desde el momento en que nace es un aspecto que debe vigilarse. Pues es el indicador directo de que un niño está teniendo un desarrollo saludable. Para hacerlo es necesario pesar y medir al niño cada mes durante los primeros meses de vida y posteriormente con bastante frecuencia. El desarrollo del niño depende de una alimentación adecuada, de la práctica de hábitos de higiene para prevenir enfermedades, del descanso que se le proporcione y de los cuidados ante cambios de temperatura, así como al desarrollo de medidas de prevención de enfermedades y estimulación. Si estos aspectos no son atendidos adecuadamente, es posible que el niño no crezca o que lo haga a un ritmo menor que el esperado. Si esto sucede, el niño puede estar enfermo o en peligro de enfermarse gravemente. ¡Cómo ha crecido! Me acuerdo cuando estaba así, chiquitita. Parecía una bolita gordita cuando nació. La llevábamos cada mes al centro de salud durante su primer año para que la pesaran y la midieran. Y cuando se enfermó del estómago, no quería comer nada. Hasta parecía un pollito mojado. Todo flaco y ojeroso. Triste sus ojitos, de tan poquitas fuerzas que tenía la pobrecita. No dormíamos, mi hija tratando de darle leche, aunque fuera con cucharita, y yo nomás de la angustia de verla tan malita. Gracias al cielo que cuando se mejoró, rápido volvió a engordar y a estirarse, y ahora nomás no se le bajan las chapitas. Pues cada vez que vamos al pediatra que le toque vacuna o cada vez que va uno al pediatra lo miden y lo pesan. Por lo regular lo llevamos cada mes, cada dos meses al pediatra y ahí vamos viendo su peso y su tamaño y lo que comen. Para que crezcan sanos, mi esposo nos recomienda mucho la verdura, sopita de verdura. Le damos atolito de avena, al bebé le damos leche y también a la niña desde que nació se le está dando leche. Tercer año también el crecimiento tiene que ser un poco más paulatino, más lento. Los bebés durante su primer año de vida crecen al doble de su estatura y cuando nacieron su peso se triplica. Pues al niño hasta... Después, durante el segundo año, solo engordan la cuarta parte de su peso. Es por eso que a partir de que un bebé nace, se notan cambios muy grandes en su físico, sobre todo el primer mes. Pues, ya
Después del primer año hay que pesar y medir a los niños cada 6 meses. Yo me di cuenta al ir criando a mi nieta que es bien importante lo que los adultos les enseñamos a los niños desde que son bien chicos. Aunque parece que no, ellos entienden todo lo que les decimos. Saben cuando algo no está bien. Luego, cuando ellos juegan, hacen con sus amigos o con sus muñecos lo que nosotros les hemos enseñado. Chita, cuando juega con su muñeca, veo que le hace lo mismo que le hacemos a ella. La lava, la peina, hace como que le da su comida y le explica las cosas que no debe hacer. Es bueno que cuidemos bien a los niños para que ellos también sepan cuidar de grandes a los suyos. Al fin y al cabo, ellos van a ser los que después trabajen y sean personas buenas y responsables. Siempre le explico a mi niña que es bueno que la lleve al centro de salud. A ella no le gusta mucho, pero yo de todas maneras la llevo para que la pesen y la midan. Así vamos viendo qué tanto crece. También para que le pongan sus vacunas. A mí me gusta mucho llevarla, porque aprovecho para contarle cuentos de cuando yo era chamaco. Pobrecita, a ella no le gusta que le pongan sus vacunas. Siempre llora un poquito, pero ni hablar. Ahí sí que se tiene que aguantar. Ni modo que deje que se me enferme. Luego yo oigo a algunas señoras que mejor no vacunan a sus hijos para que no les dé fiebre. Yo pienso, mejor una poquita de calentura que una enfermedad grave. Sería algo así como no darles de comer porque no les gusta la comida. Ni modo, que se aguanten. Ellos tan chicos no pueden saber de esas cosas. Los niños deben comer una dieta balanceada que incluya carne, verduras, leche, queso, cereales y frutas. Así su cuerpo recibe las vitaminas, proteínas y minerales necesarios para que se desarrolle sanamente. Faltar alguno de estos elementos, el niño puede tener problemas de desnutrición y no crecer bien. Más adelante es posible que se le dificulte aprender en la escuela o moverse con la agilidad necesaria. Las vacunas son sustancias que se introducen al organismo para que éste adquiera defensas y pueda luchar contra determinadas enfermedades graves. Al aplicar las vacunas a los niños en los momentos adecuados, se vuelven más fuertes y resistentes a los contagios. También es muy importante que los padres revisen siempre que el médico, enfermera o voluntario haya apuntado en la cartilla de vacunación cuáles son las vacunas que ya se les ha aplicado, la fecha en que se aplicaron y que aparezca la firma de quien se las aplicó. Para aplicarles sus vacunas en cuanto le toquen. Ahorita va muy bien su niña, ¿sí? No me gusta ver a mi nieta llorando. Ella sabe que me parte el corazón. Pero menos me gusta verla enfermita, porque además me siento mal conmigo mismo por no haberla cuidado. Siempre le dije yo a mi hija, tenemos que estar muy al pendiente de las vacunas de la niña. Hay que ponerle la primera desde los 2 meses. A veces hasta mi hija decía que yo era un exagerado, pero las vacunas son las vacunas. Y más vale a tiempo que cuando ya no se puede hacer nada. Las vacunas sirven para prevenir enfermedades y hay diferentes de ellas, como son la del tétano, sarampión y entre otras.
son, o sea, son vitaminas o sustancias que sirven para prevenir enfermedades, como el polio, el sarampión, tétano, tuberculosis. La polio, el sarampión contra tétanos, que muchas veces esto les beneficia a los niños porque hay muchos niños que hoy en día están muy, muy mal nutridos y que es una medida que cualquier niño debe de tomar. Pues yo pienso que las vacunas sirven para proteger a los niños, tanto como la del sarampión, la del tétano, para cuando uno se corte, pues es importante que se la tomen, porque si no, pues causa más enfermedades y así se previene de todo. Es fundamental que a cada niño se le apliquen todas las vacunas que requiere para prevenir enfermedades como la polio, varicela, tétanos, difteria, sarampión o tuberculosis. Estas vacunas las ofrece la Secretaría de Salud gratuitamente. Solo los adultos somos los responsables de que los niños reciban los cuidados necesarios para crecer sanos y así poder contar con generaciones saludables y fuertes para el futuro. Un país con habitantes libres de enfermedades es un país que tiene un mejor futuro, porque su gente es fuerte, sana y puede trabajar para progresar, desarrollarse y obtener un nivel de vida más elevado. Un niño por sí solo no puede crearse el ambiente ideal para su sano crecimiento. Es necesario que los padres y los adultos en general tengan la conciencia y asuman la responsabilidad de enseñar a los niños que su cuerpo es algo que merece respeto y cuidado, para que ellos desarrollen el hábito de cuidarse a sí mismos. A mi nieta no siempre le da fiebre después de sus vacunas, pero de todos modos le damos un bañito de agua tibia para que se sienta mejor y descanse más tranquila. A veces los niños se ponen un poquito mal cuando les ponen sus vacunas, pero eso es solo un rato, después ya no van a enfermarse. Yo vivo muy tranquilo de saber que siempre hacemos lo que se necesita para que Lichita esté bien sana. Que todos los niños deben de recibir. Estas deben comenzar a aplicarse desde que los bebés nacen. Primero se les pone la BCG, que combate la tuberculosis. Después, a los 2 meses de nacidos, se les aplican las demás. Se deben aplicar con cierta frecuencia desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. Además de la BCG, hay otras vacunas como la DTP o triple, que previene de la tosferina, el tétanos y la difteria. Esta se aplica a los 2 meses de edad en 3 dosis, una cada mes. La antipoliomielítica oral, que previene de la poliomielitis, y se aplica a los 2 meses, también se aplica en 3 dosis mensuales. Y la vacuna antisarampión, que se aplica cuando el bebé tiene 9 meses de edad. Existen otras vacunas que, aunque no son obligatorias, son importantes. Es muy recomendable que todos los niños completen su cuadro de vacunas. Thank you.
Algunas de las vacunas opcionales, como las de la rubeola, la viruela y la de fiebre amarilla, es importante renovarlas cada 10 años si se vive en regiones selváticas. Las de tifoidea y paratifoidea, de tétanos y difteria, y la de toxoide tetánico, se les aplica a mujeres embarazadas de 3 a 7 meses, también si viven en lugares muy calurosos o donde el tétanos es una enfermedad frecuente. Muchas enfermedades como la varicela o la tosferina se pueden prevenir cuidando que los niños reciban todas sus vacunas a tiempo. Aunque algunas enfermedades como la poliomielitis ya se han eliminado en nuestro país, es importante proteger a los niños a través de las vacunas para evitar que se contagien y queden dañados para toda su vida. Cuando los niños están enfermos de diarrea, gripe o de alguna infección que le provoque temperatura, no se recomienda vacunarlos hasta que se hayan mejorado completamente. A Lechita le ha servido mucho ir a su escuelita. Desde que comenzó a ir, ha cambiado mucho. Es más independiente, sabe decir muchas más palabras. Ya no se pelea tanto con otros niños como antes. Cuando los niños están entre puros grandes, se aburren. En cambio, en su escuelita, juega y se la pasa muy contenta. Yo soy el que la lleva a su escuela. Me encanta que me platique las cosas que hizo. Me da gusto ver cómo ella misma ya se cuida de muchas cosas. Es bien bonito ver a los niños crecer. Yo me lleno de alegría de ver que poco a poco puedo hablar de más y más cosas con mi nieta y compartir cosas que para ella son importantes. Hay que recordar siempre que los niños aprenden de los adultos. Si los adultos tenemos una actitud de respeto y preocupación por los niños y sus necesidades, ellos también aprenderán a proteger su cuerpo, sus afectos y su medio ambiente. Lo que hicimos nosotros fue cuidar principalmente, que no enseñar al niño que no abriera las llaves de la estufa, que no metiera los deditos en los contactos, que no abriera las llaves, que no abriera las puertas, que no trata de ver las ventanas. Todo eso es parte de la educación. Enseñarle las cosas buenas y las cosas malas, los peligros que puede haber en la casa, por ejemplo. Pues, por decir, si se llega a caer, decirle que no debe de correr porque se va a caer, o, bueno, explicarle. Con palabras. Enseñarle a los peligros, que creo que él ya no se entiende, y hablándole, sí no se entiende. Los niños, aunque no siempre saben expresarse con claridad, comprenden y asimilan su entorno. Se dan cuenta de cuándo son queridos y aceptados, y después, cuando tienen la capacidad suficiente, se comunican entre ellos y se transmiten todo aquello que han ido aprendiendo de sus padres, hermanos y otros adultos. Por eso es tan necesario darles un buen ejemplo, porque ellos más adelante lo van a reproducir en sus relaciones familiares y sociales. El sano crecimiento también depende del trato que los niños reciban
por parte de los adultos. Un niño requiere tiempo y atención emocional para sentirse aceptado y querido. Los niños que han recibido un buen trato por parte de los adultos son niños con seguridad propia y por lo general son los más sanos, los que comen mejor, los que se enferman menos y los más creativos e imaginativos. En el juego y el deporte, los niños aprenden a compartir, a aceptar a otros, a desarrollar su astucia y a imitar situaciones de la vida cotidiana. Fomentar en los niños el gusto por las actividades físicas traerá por consecuencia que su cuerpo se desarrolle sanamente y crezca fuerte. Recordemos que el sano crecimiento de un niño no es solo vigilar su peso y su talla y vacunarlo. Es también enseñarle a hacer deporte, ofrecerle un ambiente sano donde pueda desarrollarse, enseñarlo a cuidarse a sí mismo y hacerlo sentir parte de una familia que transmite valores y cariño. Vemos el deporte como convivencia, además de que les ayuda en su desarrollo psicomotor, lo que es la convivencia con otros niños y bueno, pues por otro lado desarrolla la cuestión de la competencia, en la cual el niño tiene que pugnar por mejorar cada vez. Yo he aprendido mucho con mi nietecita, no solo a cuidarla, también a entenderla, a darme cuenta de que ella es mucho más lista de lo que a veces yo pensaba. Cada vez que me doy cuenta de que Lichita sabe algo nuevo, me da mucha emoción, como si fuera un capullito que cada vez abre un pétalo nuevo. Pero para eso la tenemos que cuidar mucho, mucho, porque es nuestro tesoro. He conocido muchos niños a los que sus padres nunca cuidaron bien. Los pobres están enfermos o flacos. Algunos hasta fallecieron por puro descuido. Da gusto ver comer a esta niña. A veces yo pensaba que cuidar a mi nieta era difícil, pesado. A veces sentía que mi tiempo se lo robaba todo ella. Pero entre más tiempo pasa y la veo crecer tan contenta y sanita, me doy cuenta de que todo ese tiempo y esa preocupación se han convertido en un gran gusto. Es lo que me hace levantarme cada mañana, saber que soy responsable de que mi nieta se convierta en una mujer de bien, trabajadora y responsable.